Good evening, kids. How are you today? Good, Hello, good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. What? How was your rain? Wow, here was like a Noah's Ark. It was a lot of water, a lot of things. I was worried because a lot of the streets were diving away with the cars. It's a continuous situation, and the weather. I saw a little bit of the news in Tele 2, and they said this will be continuing the rest of the week. Oh my God. So it is like nothing is happening right now. It is like very calm. But I was worried in the beginning. Okay, let's go to the topic. Let's go to the topic. Oh my God. What about your weekend? It was good? No? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. In my case, my weekend was great. Wow. Because mm-hmm. on Saturday, I had a meeting with my friends, only women in Miss Antonet. Wow, that was breakfast. Beyonce, all the single ladies, No? No. Okay. It was a margaritas night, no? No. I waiting for invitation. Oh, okay. Okay. The rest of the girls. Let me see. I have to share the screen. Share the screen. What is the content? Here, share. Can you see my screen right now? Yes, teacher. Okay, we were describing people the last time. We were describing, do you remember the appearance? Remember these things? So we were having the other one. It was talking about the girl, right? The rules, and it was a new boyfriend, a new girlfriend. We revealed that. And then, describe us questions about appearance. Oh yeah, we were explaining about this chart. How is in the translation of the expressions? And oh no, let's check. Lesson objective. Okay. In these sessions, participants will listen to a description of five people in order to develop participants' listening skill. En esta clase, los participantes escucharán una descripción de cinco personas con el fin de desarrollar la habilidad auditiva. Vamos a ver de quién están hablando en cada una de las descripciones. Oh, no. I have to use Google Chrome. Oh, my God. Okay. This was the other class. Okay, we have a lot of questions here. Okay, let's listen to the audio. No le puedo dar click. Ahí está. Page 60, exercise 4, listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people.
Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60. Exercise. Okay. Let's go stopping the audio so we can guess a little bit about this exercise. It's a knowledge check, but we will be completing just to show you how to complete the exercise and also to practice in listening. Let's begin with number 1. It's 4. Part B. Listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. What is Brian? I think Brian's is the contraction of Brian is. I think Brian's. Did you listen which word they said? Teacher, Can we hear the video again, please? Okay. Page 60, exercise 4, listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60. Exercise. Okay, we will listen again, but we will be completing after they said they are just reading. We just have to complete the sentences with the words we are listening to. As 4, part B, listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. I think Brian's. Where is Brian? He's good looking. Good looking, exactly. Good looking. And he is? He's pretty tall. What pretty is he? Tall. Pretty tall. Okay. Pretty tall. With dark brown hair. Long hair. Dark brown hair and a? Mustache. Okay, yes. Pero aquí se trabó esta cosa. Voy a tener que dar refresh. Page 60, exercise 4. Listen to descriptions of 5 people.
Number them from one to one. Ivy tall with dark brown hair and a mustache. He's about 30. Okay. Now let's listen to Tina's. It's about 30. Two. Tina's 18. She's got red hair. She's got? Tina's 18. She's got? Red hair. Red hair, exactly. She has shoulder length hair and very, let's see. Curly. Shoulder length and very curly. Exactly, curly. And she always wears interesting glasses just for fun. Then they will go and talk about Rosie. Rosie is, let me see. And she always wears interesting glasses just for fun. Three. Rosie is pretty tall for her age. Rosie is? Very tall. Pretty tall. And the compliment? No hair. No, pretty tall for her age. Her age. Es demasiado, es bastante alta para su edad. She has long blonde hair and wears contact lenses. She has long hair. Long blonde hair. Tiene un cabello largo rubio. Y usa lentes de contacto. Solamente tiene 10 años. De ahí nos va a hablar de Tim. Tim's about 23. Nos va a decir algo. He's. She just turned 10. Four. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. He's. Fairly very short. Short. Fairly short and. Big heavy. And a bit heavy. Correct. And a bit heavy. Quiero ver. His hair isn't very long. De ahí no va a hablar de Alice. Alice is? His hair isn't very long. Five. Alice is very tall and she's got long black hair. Alice is? Very tall. Very tall. And she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slight. It's very slight. No. Slim. 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 Ajá. ¿Y qué significa slim? Delgada. Delgada. No. Delgado es slim. Guapa. Slim es como que es delgada, pero que está en buena condición, ¿verdad? Porque sin es delgado así ya bajilla. Pero si es slim, es que está en a good condition. Por eso la chica le dice al final, le dice, she's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Se ve como una modelo de... Una modelo, ¿verdad? Una modelo, entonces le dice, se ve slim. Slim es que es delgada, pero tiene un cuerpo. Okay, just a little bit help for your quiz. I was looking for details in the audio so you can see if you were listening the correct words. Let me see. 4.9. In this session, you will listen to a dialogue where two people use modifiers and participles with participles and prepositions. En esta clase escucharán un diálogo entre dos personas los cuales usan modificadores con participios y preposiciones. Vamos a ver de qué se trata esto. Which one is she? There is a party and they are trying to identify who is, who is Julia from all of these girls in the party. Liz is talking with Raul and Liz is asking, is coming to the party. I think Liz is
The one with the drinks at the bottom of the picture. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Raul, oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Liz, oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Raul, Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? Maybe he's talking about the one with the green sweater. And Liz is answering, no, she's tall one. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Raul, oh, I'd like to meet her. So who thinks is the girl that they are referring to? Pantalla is a screen. Con M. ¿El cual? Hola. Who are asking that? Okay. Okay. ¿Quién creen que es la chica de la que están hablando? En la fiesta. There are four girls there. One is with the black sweater and the green sweater, talking with a guy in white pants. The other is dancing with the one that is a little bit with the purple shirt, and the other couple is at the end of the saloon. It's close to the flowers. So who's Julia? Can someone tell me? She has a t-shirt. She has a green sweater. A what? No, she's not Julia. The woman that is alone. She has long black hair. Uh-huh. What else? She's wearing blue jeans. Uh-huh. And she's drinking lemonade, I think. She's drinking. Do you think it's a lemonade? She's drinking. A margarita. A margarita, probably, yes. Or a mojito. Our mojito. Mm-hmm. And which color is hers? Hair. Which color is her hair? Black hair. Black, straight hair, right? And long. And she's with one hand on the pants. And she has also a black shirt, a white shirt with a gray, ¿cómo se llaman estos? A gray, como jacket. Algo así. Entonces, ellos, lo que están hablando, ¿quiénes son? Who are the ones that are talking? Who's probably Raul? Who can be Raul? He's a shirt, green. Green shirt, ajá. ¿Y dónde está Raul? Aquí vamos a usar lo de que vimos la vez pasada. ¿A dónde está? ¿Dónde está Raul? ¿Está sentado? ¿Está parado? ¿Está tomando algo? ¿Se está riendo? ¿A quién está viendo? Who's Raul? The man that is laughing with the other woman, and they are sitting.
In the... Mm-hmm. They are sitting probably in a couch, right? Mm-hmm. Because they are in front to Julius. Julia. No son tan enfrente. No tan enfrente. Ajá, no son tan enfrente, pero él sí la está viendo a ella, ¿verdad? Yes. Ajá, ok. So, who's Liz? The other woman that is next to Raúl. Mm-hmm. And how is she? And she has curly black hair. Mm-hmm. And she's wearing nice earrings. And it's how do you say diadema or the accessory that is wearing in his in her hair? La diadema. Uh-huh. Es como una tiara. Sería como, quiero ver, porque diadema es, espérame, que eso sí no me acuerdo cómo se dice. Es como headset, pero no es un headset. Uh-huh. Es como una, sería... It's like, let's see. You can say like a crown or a diadem, diadema, diadem, pero es como una banda, es una band, es una band, sería una hair band, una banda de cabello. Hair band. Ajá, una hair band. Uh-huh, porque esas son como las deportivas. O también poder hacer una head strip. Strip es como una tira. Como una tira de cabeza, head strip. Voy a hacer. How do you spell strip? S as in Sam, T as in tomato, R as in Robert, I as in India, P as in potato. Strip. Okay. Mm-hmm. Thank you. One day we will learn the alphabetical, the phonetical alphabet. A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo. That is very useful. When you have to spell a words in English, they normally use this. This is used from aviation. Este es el alfabeto que se ocupa en aviación y es diferente en inglés que en español. Es diferente. Algunos términos dicen, por ejemplo, en inglés la X es X-ray y en español es Xiomara, para darlo a entender. Y en inglés, por ejemplo, Juliet para la J. That is very interesting. So you can spell things and everyone will understand you because they use this to spell. Hay un concurso en secundaria de esto y en primaria, en high school, que les dicen cómo deletrear y ganan un montón de cosas cuando ganan los niños cuando saben deletrear las palabras bien. Okay, I need volunteers to make the dialogue, one for Liz and the other for Raúl. Who wants to participate? Lorena, number one. Okay, I need a gentleman. You know what is gentleman? Hombre. No. Gentleman es un caballero. Un caballero. Okay, the lady will be Lorena. And the man, who wants to be Raúl? I can't believe we don't have a gentleman here. Let me see. Eduardo, okay. Okay, let's begin.
Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she could make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. It's not a question. She doesn't know anyone here. Yes, yes. Mm-hmm. Again, teacher. Again. Again. Hi, Raul. Good to see you. Good. Where's Maggie? Polly is in the heaven. Good. Good. good to see you. Mm-hmm. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Mm-hmm. Oh, she could make. She went to a concert with Alex. Mm-hmm. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anywhere here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? Uh-huh. No, she's the tall one in jeans. She's uh-huh. standing near the window. Uh-huh. Oh. I'd like to meet her. This is the contraction of I would. Okay. Oh. I would like. I'd like to meet her. To meet her. To meet her. Uh-huh. Anda de coscolino, ¿verdad? Y anda viendo que me gustaría conocerla. Okay. Thank you, Eduardo and Lorena. Another two, please. Let me see some victims here. Sandra, do you want to play Liz? Sandra, are you there? Good evening, teacher. Good evening. Can you please Liz? Yes. Okay. I need a gentleman. Let me see who's the gentleman. Mauricio. Okay, can you play Raul? I would like to participate, but I can see the picture or the on the screen. I only see the exercise for. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation. You're right. Kill me. Yeah, my bad. I was sharing the wrong screen. Let me see. You're right, totally right. Okay, let me see. Now can you see it? Now I see a lady. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will okay. Now it's there, okay? Okay, thank you, teacher. You're welcome, and I'm sorry. Okay, let's play Liz. Sandra? Okay. Mm-hmm. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Very good. You're improving. Okay, now let's see translation.
Let's see translation. Let's see who will be the victim. Okay, Lorena, can you please give me a number between 1 and 20? One and 20. Mm-hmm. Translate. No, a no. Number between 1 and 20. And 20. A number between 1 and 20. Which one will you choose? Oh, okay. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claudia. My tocaya. Okay. So can you please translate the dialogue? Okay, let me see. Hola, Raúl, I suppose is Raúl. Raúl, hey, qué bueno verte. ¿A dónde está Maggie? Ella no pudo venir. Ella fue a un concierto con Alex. Bueno, ¿por qué no hablas con Julia? Ella no está hablando con nadie acá. No, ahí está mal. Why don't you go and talk? Ah, ¿por qué no vas y hablas con Julia? Ella no está hablando con nadie acá. Julia. Aquí, Julia, which one is she? ¿Cuál de ellas? No. No, ¿cuál? De which todas one is she? Ellas? No, which one is she? Cuando usted dice which one, ¿qué quiere decir? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál is ella? Pero ¿cuál sería es ella? ¿Quién ¿cuál es ella? Ella? ¿Cuál es ¿cuál ella? Es ella? ¿Y de ahí? La mujer que tiene, que está vistiendo, bueno. ¿Vistiendo? No, porque son lentes. Está, ¿que tiene lentes? No, ¿qué es wearing? Usando. ¿Está usando eso. Lentes? Over there. ¿Por allá? Por allá, allá, ¿Y de ahí? No, chiste, tol. Ay, espérate, gato. sorry. No, ella es la alta de jeans. La alta en jeans, ¿y de ahí? Ella está cerca de la ventana. No, what is standing? When you say stand up, ¿qué es? De pie, que se pare, entonces she's standing. Ella está parada a la parte de la ventana. Se la voy a cerca pasar. De la ventana, ella está la para, voy a pasar por parada. Parada cerca pero de... she, ella está de pie, near the window. Cerca de la ventana. ¿Y qué le dice Raúl? Oh, me gustaría conocerla. Eso. Bien, bien, bien. Thank you. Thank you for the translation. Hello, nice to have you back. In this. Oh my God, someone is listening. Let me put the audio in the beginning. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia?
She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Porque pone los quantifiers aquí. In this session, no. Quería ver otra cosa aquí. Me acordé. Quería ver las prepositions. Quiero ver si hay pues no hay mucho, la verdad. Las particles. Okay, 4.11. In this session, we will learn to use modifiers with particles and prepositions. En esta clase aprenderemos cómo usar modificadores con participios y preposiciones. Nuevamente los verbos, ¿verdad? The verbs. Okay, we are talking about the dialogue that we have just seen in the last video. Is who's Raul? He is the man. The man is the subject. Wearing a green shirt. That is the participle. Which one is Raul? He is the one talking to Liz. The participles. Then the other is who's Liz? She's the woman with. When it's participles, it is using the verb in ing form. The man wearing, the one talking. But when it's using prepositions, it is using, okay, a preposition. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They are the people next to the window. Which ones are the Smiths? They are the ones on the couch. So the ones that we're talking about, they were the ones talking about Julia. So they were the Smiths. Let's listen to the audio to see a difference between participles and prepositions. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay. Have you understood exactly what is modifiers and the prepositions, or do you have questions? Kids. Is it clear? Or is not clear?
I'm asking. No? No, teacher. No, Berta. Teacher, yo, I have a doubt. When we use participles, we use gerunds, ing. Preposition. No, participles no. Is el pasado participio. Ajá. ¿Y por qué aquí en el video aparece wearing y talking? Porque aquí está, por ejemplo, es que esto es como participio, no es el, es el pasado participio, no es un tiempo, sino que esto es como el complemento que está haciendo. O sea, los modificadores lo están haciendo con el tiempo en este momento, con el tiempo del verbo, pero en otra lo está haciendo con solo la preposición. Eso es lo que está mostrando. Modificadores con participios y preposiciones. Los de arriba son los participios. The man wearing, the one talking. Y los otros son con preposiciones. The woman with, the tall one in, the people next to, and the ones on. No es, es la palabra que es parecida al tiempo participio, ¿verdad? El que estamos acostumbrados a usar. Pero no es exactamente... Pero es que creo que aquí lo han traducido mal porque no es participle. Es como las... En otras lo ocupan como particles. Yo creo que ahí hay un typo. Tienen que... Pero sí tiene usted razón. Es como el gerundio, el ing. Es como la modificación, pero solamente con el ing. Aquí la modifica. Acuérdense que está ocupando modifiers con participios y preposiciones. Quiero ver si encuentro otro ejemplito por aquí. Porque sí está un poco confuso, ¿verdad? Yes. Yeah. La cosa es que no lo puedo poner aquí. Es que es una participle phrase that consists of a participle plus modifier. Eso es lo que quiere decir. Un participle es un verbo terminando en ing, en presente. Puede terminar también en ed, en, d o t, o también en past. Lo que pasa es que aquí el participio lo está formando con el ing. Pero es una frase lo que está formando. Es confuso porque están pensando que es el pasado participio, ¿verdad? Pero no es así. Es como una... ¿cómo aplicárselo? Es que los modifiers son un poquito... Los modifiers son unas cláusulas que están modificando lo que es el sujeto. O sea, the man wearing. O sea, el wearing a quien está afectando es a man, que es el sujeto. Entonces son como los que están modificando la acción del hombre. Por ejemplo, aquí the one talking to Liz. No solamente talking, sino que es talking to Liz, está modificando a the one. Si yo pregunto, who's the one talking to Liz? Raúl. Who's the man wearing a green shirt? Raúl. O sea, yo lo puedo sustituir por un nombre propio para que se quede solamente en una respuesta. Entonces le puedo preguntar, who's the woman with short black hair? Liz. Who's the tall one in jeans? Julia. Who's the people next to the window? The Smiths. Who's the ones on the couch? The Smiths. Entonces es lo que está modificando. Es una frase que está modificando el sujeto. Como que la va, imagínese como una película donde está solo una persona y esa persona va haciendo diferentes acciones. Entonces es, por eso es un participio. Es como una participio usado en la forma de español correcta. Sería como que es lo que está participando. Por eso le llama participio en inglés.
pero en realidad no es así la traducción exacta, pero sí está modificando el nombre. Por eso se le pone como un modifier, que es prácticamente lo que da la información. Eso es el modifier. Lo que me va diciendo a todo momento de la acción, qué es lo que está haciendo. Porque ya se sabe que está hablando de la misma persona, ¿verdad? Entonces, la acción es lo que define qué está haciendo en cada momento y cómo se va modificando acerca del mismo sujeto. I don't know if I confused you or if it's clear. Quizá con otro ejemplo, teacher. Let me see. Quiero ver. Lo que pasa es que no puedo poner ejemplo de. Let me see if I am uploading the video with some reference from YouTube, that is not allowed because that is. Eso está. Me lo bajan el video. Vamos a ver, vamos a probar. A ver si no nos pasa nada. Primero digo que no. Vaya, aquí está, mire. Más claro no puede cantar un gallo. Aquí está, mire. Esto es un poco como la active voice and passive voice. Cuando, no sé si ya la vieron, pero cuando yo le hice las preguntas al final, ¿quién fue la que hizo esto? Fulanito. Le da vuelta a la. Por ejemplo, the glass was broken by the cat. Esa es la passive. Pero si yo digo, the cat broken the glass, ya pongo al cat como en el nombre, en el orden normal gramatical. Primero el sujeto, después el verbo, después el predicado. Pero si yo le digo, a window was broken by the cat, ya pongo primero el complemento, después le pongo el verbo y después el sujeto. Ya eso ya es voz pasiva. Entonces aquí, por ejemplo, la voz activa, across with a past tense verb places focus on the action. Por ejemplo, the question surprised the president. Vengo yo y le pongo la voz pasiva en el verbo y le pongo he was surprised by the question. Pero eso ya va como tácito porque no está. He was surprised. Yo lo puedo decir. He was surprised. Entonces alguien me va a preguntar by whom? By the question. Entonces en el participle modifier vengo yo y le pongo aquí lo que está ocupando es una preposition. Miren. He was surprised at the question. O puede usar with o puede usar by. Entonces aquí, si ven las definiciones, a clause with a passive verb places focus on the patient, the person affected by the action. With the by phrase, the clause below is understood as a passive construction. Without the by phrase, the verb form could be passive or a participle modifier. Si se ven, o sea, la palabra participle la está ocupando como un modificador de participio. No es ningún tiempo, sino que así se llama el modificador. Podemos tenerlo como preposición y lo podemos tener como participle. So, this is the first way we can do it, the second column, and this is the third way that we can use it with a preposition. Aquí está más claro, ¿verdad? Es un poquito menos difícil. La que es difícil es la del participle, que ocupa la passive voice. Yo en todas puedo decir, o sea, the response confused, he was confused. Ahí ya tengo una frase, pero si quiero saber quién, alguien va a preguntar, he was confused by what? By the response. Va como el complemento tácito, no lo digo. De ahí, he was amused by
By what? By the news. The press was entertained. By whom? By the president. He was concerned. For what reason he was concerned? By the problem. And he was frustrated. What was the reason he was frustrated? By the situation. Yo solo puedo contestar con el verbo y el pronombre. Pero yo tengo toda la frase. La frase completa es the situation frustrated the president. Esa es fácil. Esa es la voz activa. Pero yo le doy vuelta como la voz pasiva y le quito el sujeto. It has to be something with passive voice, which is one of the hardest in English. A la gente le cuesta la passive voice. Es como, por ejemplo, el perro rompió la ventana. La ventana fue rota por el perro. Esa es la pasiva. Estoy diciendo lo mismo, solo que el enfoque ya no está en el perro, sino que en la ventana. Es lo mismo, solo que el enfoque está puesto en lo otro, ya no en, el perro. Una computadora, yo vendí una computadora el sábado, pero si yo quiero enfatizar que el sábado la vendí, el sábado fue vendida una computadora, le doy vuelta. Es lo mismo, al final fue sábado y se vendió la computadora, pero en una pongo énfasis en la computadora y en la otra pongo énfasis en el sábado. Es lo mismo, una se llama voz activa, que es la que respeta el orden gramatical, sujeto, verbo, predicado, complemento. Y la pasiva le da vuelta, pasa el complemento a la primera parte, verbo, más lo que queda después queda tácito. O sea, ya no se menciona, solo se menciona la acción, que es lo que está modificando en este momento el modificador, perdón, el uso de las dos palabras. Pero, por ejemplo, Leo Messi ganó el Balón de Oro. El Balón de Oro fue ganado. Lo más importante es que se ganó el Balón de Oro. Si alguien quiere saber quién fue, le pregunta quién lo ganó. Ah, Messi. Ya contesta. Enfocan la atención en la acción, no en la persona que la hizo. Normalmente la construcción gramatical lleva a un sujeto, que es lo más importante. Pero cuando enfatizamos en el verbo o en el complemento, ya se hace una voz pasiva. Eso es como hablar como que fuera Star Wars. No, no sé si han oído a Yoda cuando habla. Cuando dice, muy sabio debe ser. Eso no se habla en español. O sea, muy sabio debe ser. En español dice, debe ser muy sabio. Ese es el orden normal. Pero cuando habla el muñequito ese Yoda, él habla en voz pasiva. Para darle así como que es como más sabio, más majestuoso. Entonces él dice, ser más paciente, tú debes ser. Al revés, si ustedes le dan vuelta, tú debes ser más paciente. Tiene más lógica, pero así habla ese muñequito. Teacher, sorry, y esto tiene una estructura para guiarnos. Ahí donde dice, he's the man wearing a green shirt. El he's es el subject, ¿verdad? El he's y el verbo to be. The man, en la plataforma, en el video de las, lo que nos acaba de poner usted, modifiers, with participle. Ajá. Mi pregunta es que si hay una estructura en toda esa sentence. Sí, donde dice, sí hay una estructura, espérenme, voy a dejar ahí el lapicito. Sería el subject plus verbo to be. Uy, apreté la otra. Sí, ahí la puede armar porque, por ejemplo, le pone, le va siguiendo el como el sentido. Espérame, ¿qué dice el lapicito? Aquí está. Pero la voy a poner más adelante para que me quede bien. On purpose. Aquí está. Va, entonces aquí saco el lapicito. ¿Qué color lo pongo? Rojo. Ajá, vaya. Entonces aquí, dice lápiz.
Draw. Piense que me perdí el lápiz porque ya no me da pena. Ahí está. Vaya, entonces aquí, ese es el que les cuesta, ¿verdad? Entonces aquí, he is, verb to be, ¿verdad? The man, sujeto, wearing, verbo, complemento. El complemento. ¿En qué sería, Tisha? ¿Cuál? The man, ¿qué sería? He es nuestro subject. El is es nuestro verbo to be. The man sería... es el article. Es el he es artículo. El perdón, el pronombre. Ajá, nuestro el subject, pronombre, nuestro personal pronoun. Ajá, el verbo to be. Uh-huh. Entonces, pronoun plus to be. Plus subject. Plus verb. Plus complement. Esa es la forma gramatical. Lo que pasa es que aquí el verbo en gerundio está haciendo las veces del modificador, de la partícula, de la frase modificadora. ¿Y cuál es la frase modificadora? La frase modificadora es wearing a green shirt. A green shirt. Por eso, pero cuando ya dice wearing, ya está modificada, entiendo yo. Sí, pero acuérdese, por ejemplo, cuando usted dice cuál es el deporte más, por ejemplo, cuál es el deporte, por ejemplo, cuando usted le preguntan qué es lo que más te gusta hacer, y usted le dice cooking, usted le puede decir to cook o cooking, y los dos significan cocinar. Es una acción. En una está en gerundio y en la otra está en forma de base, en base form. Solo que aquí es una partícula modificadora la que está haciendo el cambio al hombre. Porque no, o sea, wearing en ese momento, en esa acción, él está ocupando una camisa verde. Usando una camisa verde. En la otra quizás es más fácil porque es talking. Entonces, which one is right? Usted puede decir the one talking to Liz. Y alguien le puede preguntar, which one, Raúl. Eso es passive voice. Sí, o sea, for me es confused, teacher, porque yo veo el wearing y el talking como un gerundio, no como un participle. Pero es que el participle de aquí no es el past participle, sino que es una partícula modificadora. Eso es lo que estamos viendo ahorita, porque son modificadores. Es que esto, quizá el participles, es una palabra que en este momento es como participios, pero no está hablando del pasado participio, sino que le ha puesto un nombre que se parece, pero que no hace la misma función. Ok. Como sea, hay que investigar. Yeah, let me investigate more about this topic, yeah. So we can find another example that is clearer, because in this case, I understand that the gerund is, you're seeing gerund and you're saying how a gerund can be a participle, ¿verdad? Porque acuérdese que el participio es una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Yo he comido pizza al mediodía. Empecé y terminé en el pasado. Pero esta frase lo que está haciendo es una frase que está modificando la acción del hombre. Y no termina, porque él no se va a quitar la camisa, él la va a seguir usando. Entonces, por eso es una acción, un ING. El ING es algo que comenzó y que no para, que sigue pasando. Entonces, eso es lo que está tratando de estar los modificadores. ¿A quién estamos modificando? Al sujeto. The man. The man is wearing. Es wearing o podemos, en vez de ocupar wearing, podemos decir with a green shirt. He's the man with a green shirt. También podemos decir, no podemos decir solo wearing. También he's the one. Aside Liz,
he's the one aside leaves. Solo que aside no es una preposición, ¿verdad? Pero este se modifica por una preposición o se puede modificar por una por un verbo que está en ese tipo de figura, que es una acción que se está ejerciendo en el momento y que no es como una partícula que da paso a, como una partícula que da como el inicio de. Eso es lo que quiere decir en este momento participles. Let me see exactly the translation of participles. Porque, por ejemplo, teacher. Ajá. Excuse me. Por ejemplo, podemos decir, you are teaching. If we can give more information, let's say, you are teaching us English. Mm-hmm. ¿Verdad? Puede ser un ejemplo. You can say, Claudia is the one teaching us English. Ahí sí. Esa sería la correcta. Mm-hmm. Porque si usted pone participle en ¿cómo es que se llama? En el Translate, en el Google Translate, lo que le va a decir es algo que da paso a un participio. Y eso es lo que es un participio. No es solamente un verbo que se conjuga con la terminación ado, edo, ado, ido, que eso es un pasado participio. Pero solo un participio. ¿Por qué se llama pasado participio? Porque es un pasado que comenzó en el pasado y terminó en el pasado, pero con una forma continua. Yo he comido pupusas desde que nací. Puchica, o sea, es algo que empezó desde que yo estaba chiquita y sigue y nunca va a terminar, pues. O sea, por el momento hasta ahorita que yo terminó. Pero puede seguir, es una acción que empezó en el pasado y que no se sabe cuándo va a terminar. Past participle. Yo he vivido en Estados Unidos. He vivido en Estados Unidos. Pudo haber sido un año, 30, 40, 50. No tengo como una noción de cuánto exactamente es. Pero ya esa acción es una acción que comenzó, siguió y terminó en el pasado. Muchas veces el pasado participio se confunde con el pasado simple. Porque una cosa es yo vivía en Estados Unidos y otra cosa es yo he vivido. En español significa exactamente lo mismo. Pero aquí estamos usando el gerundio. El gerundio es algo que sucedió como una acción continua durante un periodo de tiempo. He's the man wearing a green shirt. ¿Y qué está modificando el wearing? Está modificando al hombre. Que es en este momento nuestro sujeto. El verbo está afectando al hombre. Y se conjuga con lo que es la parte de la el voz activa o la voz pasiva. La voz pasiva, en este momento nosotros nos podemos enfocar en la acción, en el wearing a green shirt, o nos podemos enfocar en el man, en el hombre. El sentido normal de la gramática se enfoca en el hombre, pero ya en la passive voice lo que importa es lo que está usando, no el hombre. Por ejemplo, si fuera... He's the man wearing a Versace shirt. Ahí lo más importante es decir que la camisa es una Versace. A Versace shirt was worn by the man. Ya el hombre ya no importa. Lo que importa es que estaba usando una camisa de Versace. Entonces, eso trabaja con lo que es la voz pasiva. Teacher. Les. Perdón, este... Es que yo creo que muchos de los que estamos ahorita en la clase quizás tenemos la duda porque como ahí, digamos, el participle está en ing, pero, o sea, como, bueno, yo medio estuve investigando un poco acerca del participle, pero, o sea, el participle se puede usar en ing cuando se está hablando en una acción presente, como es el caso del ejemplo que ahorita se está viendo, ¿verdad? Que es de dos personas que están hablando como en el momento están describiendo las personas diciendo quizás los adjetivos de lo que
O sea, como que le dan un poco más de énfasis a esa parte, ¿verdad? Cómo están vistiéndose, a las acciones que están haciendo. Mientras que también el participle se puede usar, o sea, en formas de ED, o sea, como que terminan en frases de pasado, pero se me imagino que sería en una acción en la que, pues, ¿verdad? Estén hablando de algo que sucedió, digamos, ayer. Entonces, creo que todos estamos un poco confundidos porque, como ahorita vemos el ING, o sea, muchos de los que estamos en la clase, incluyéndome, pensábamos de que, digamos, que en todas las oraciones que iban a seguir después haciéndose o ejercicios que hagamos en un futuro, tendríamos que ocupar el ING, pero, o sea, no es así, ¿verdad? No sé si me doy un poco a explicar. Lo que pasa es que el ING lo están entendiendo como el present continuous. Ajá, cabal. Entonces, no les cabe como el present continuous puede ser el past participle, ¿verdad? Pero aquí no se trata de tiempo de verbos, se trata de modificadores. El tema es el modificador, no estamos hablando de tiempo. Entonces, en este momento, ¿quién está modificando al sujeto? Wearing. Y como lo está modificando, es una acción que está en continuo movimiento. Por eso está ocupando el ING. Pero ocupa, como se dan cuenta, ocupa la voz pasiva. O sea, la voz pasiva. Sinceramente esto tiene que ver con un poquito con las, pero no sé si lo voy a complicar más, esto tiene como una, es como una oración subordinada, eso es lo que estamos viendo aquí, oraciones subordinadas que vienen siendo como los modificadores, es como la acción que está modificando al sujeto, o sea, pero yo le puedo dar vuelta. Le puedo dar vueltas si de repente lo que me importa es el hombre o lo que me importa es qué está usando. O tal vez el color es el más importante. O tal vez lo que está, aquí no importa cómo se llama el hombre, si usted ve, es Raúl. ¿Quién es Raúl? Es el hombre usando una camisa verde. O sea, creo que en español lo pueden entender mejor. ¿Quién es Raúl? Es el hombre con la camisa verde. Lo podemos decir de ambas formas. Pero cuando digo con la camisa verde, la podría tener en la mano, no usándola, no puesta, ¿verdad? También. Con la camisa verde pudiera ser de que tuviera un saco negro, pero yo estoy destacando su camisa. Puedo usar una preposición o puedo usar una partícula, una frase subordinada. Que en este momento es wearing a green shirt, porque es subordinada, porque depende de lo que está haciendo el sujeto. Eso es de verdad, la passive voice es una de las cosas más complicadas en inglés, porque yo le doy vuelta. O sea, a cat is eating fish. A fish is eaten by a cat. Estoy diciendo lo mismo. Un gato está comiendo pescado. Un pescado está siendo comido. O sea, siendo comido. ¿Se dan cuenta? Siendo comido, como es una acción, ocupo un ING. Siendo comido por un gato. Como es una acción, entonces esa es la partícula que está acá. She's the woman with a short black hair. Ahí no le puedo dar vuelta. Le puedo dar vuelta en la parte de arriba. O sea, abajo no es posible. With short black hair, ya no da. No puedo darle vuelta. En cambio, a green shirt is where is, como se ocupa el pasado participio, ¿verdad? En este caso, a green shirt is used by the man. Ahí es donde entra la passive voice. Okay, let me do something because it's 10:15 almost. So let me prepare something totally. Le voy a preparar una lección aparte sin la plataforma, ¿verdad? De este tema mañana, completito, ¿verdad? De principio a fin.
para que hagamos mañana ejercicios y entendamos, ¿verdad? Porque sinceramente, sí, les entiendo el confuso, ¿verdad? Porque es, ven el wearing y dicen, y como diablos es que está un ing ahí, me están diciendo que es participio. Pero es que no es usado como un verbo, sino que está como una cláusula subordinada. Eso es lo que está pasando. Y esa no la habían visto, me imagino. Por eso es que se están extrañando, ¿verdad? Haciendo bolas. Sí, yo nunca lo había visto, para ser sí. sincero. Ajá, entonces si usted lo ve, lo usa. Lo usa, solo que nunca le habían dicho cómo se llamaba. Entonces, o sea, he's the man wearing a green shirt. She's the one, he's the one talking to Liz. She's the woman with short. Ajá, pero ya ahí ya le preguntan quién es Liz de un solo. Ya le dicen un nombre, pero generalmente usted no conoce a la persona en español y pregunta, ¿quién es la que tiene el pelo negro, por el pelo negro corto? ¿Quién es la del pelo negro corto? Así es como preguntan en español. Pero si usted tuviera que decir quién es fulanita en una fiesta como están ahí, empieza a describirla. She's the one wearing glasses. O sea, es bien común. Es bien común. O she's the one with glasses. Lo mismo. Lo mismo, o sea, son frases subordinadas que se ocupan con preposiciones o con participios. Quizás el término es el que los tiene confundidos, el término como del, como le dicen, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ser como un, también está el presente participio, no solo el pasado participio. Este sería un presente participio, que es como que el que nunca, no es un tiempo muy conocido, no lo ponen, la mayoría pone simple past, simple present, gerundio. El gerundio es el present continuous. Usted le puede llamar de las dos formas. Pero cuando usted, por ejemplo, va a sustituir un nombre por un ing, usted dice, ¿qué me gusta hacer? Cooking. Todo el mundo le entiende que es cocinar. Pero lo está usando en ing. ¿Por qué? Si es una acción continua, usted la ocupa como algo que es estático. Es lo mismo. Así lo ponen, porque es una acción en continuo movimiento, dicen que es como algo que yo estoy haciendo, pues no necesito preguntar con ing para que me respondan ing. Incluso en los periódicos se ocupa bastante la passive voice, por ejemplo, transporting is the best way to go from one point to another. Transporting. ¿Qué significa transporting ahí? Significa transportar. ¿Y por qué no ponen tu transport? No, siempre se ocupa ing porque es una acción que está en movimiento. Así empiezan las noticias en los artículos de periódicos. Dancing is the best way to lose weight. Dancing. Porque es en una acción de movimiento que usted pierde peso. No le ponen to dance. Nunca lo hacen. Siempre es una acción en movimiento. And let me prepare that for you tomorrow. I will bring a PowerPoint and explain to you this more about this topic. That would be like a very special class because it's not exactly part of the agenda, but we have time because we have to cover number 4 for this week. And we are beginning only. So we have one class that we can cover this without going late with the topics that we don't have to cover. Do you agree with that? Okay, teacher, thank yes, you. Yes, teacher. Vaya, entonces mañana vamos a preparar ahí un algo aparte, vea. Solo que voy a pedir permiso porque voy a preguntar si se puede toda la clase completa solo de eso, porque como sale el video, ¿verdad? Entonces, a ver qué me dicen, pero sí, yo creo que sí, no va a haber problema, les voy a poner material, no va a poder ser ningún video de YouTube ni nada ya hecho, sino que va a tener que ser hecho desde cero, para que no nos digan nada en YouTube, en el canal, de estar poniendo copyright, ¿verdad? Ese es el problema de agarrar fuentes de YouTube para explicar. Siempre tenemos que usar esta, pero a veces esta yo sí la siento bien, como bien
que no mucho, vea que esa señora como que no explica mucho, como que ven en el aire, deja bastantes cosas y son ejemplos sencillos, ¿verdad? Pero aún así siento que no, por rato, ¿verdad? La siento hasta que explica muy poquito. Y esta creo que sí es algo que hay que explicar más, ¿verdad? Yes, okay. Teacher, thank you. Good night, okay. Teacher. Good night, ladies and gentlemen. Have a nice rest and see you tomorrow, okay? Bye-bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Good night.